Que no he grabado la sesión. Gracias, Itzel. Bueno, pues el tema de hoy es, los temas de hoy generales son contenidos que a mí me gusta mucho desarrollar porque de alguna manera nos llevan a entender un poco lo que está pasando. Además de que me agrada porque juego un poquito con economía, con antropología, con la literatura. Saben que a mí, pues, me gusta que la historia coquetee con otras disciplinas y sobre ello también planteo mis explicaciones. Entonces, en esta clase de Aprendiendo Historia desde Cero, vamos a ver lo que es la Revolución Industrial y también lo que es los movimientos obreros, que eso es algo que de alguna manera ya habíamos tocado un poco en la sesión anterior, cuando vimos las revoluciones liberales burguesas del siglo XIX. ¿Vale? Bueno, vamos a comenzar. La revolución industrial más o menos se pudiera entender en estos dos polos. Fíjense. Por una parte va a ser un proceso que va a plantear una fe como nunca antes había visto, hacia el progreso, hacia el dominio de la naturaleza a través de la tecnología y la expansión económica que va a dar también como consecuencia la evolución de un capitalismo monopólico y mercantilista a ya de manera definitiva una economía de libre mercado, que eso es algo que ahorita vamos a checar, ¿sale? Por otra parte, tanto en algunas mentes conservadoras como en grupos que, si bien reconocen que la revolución industrial está trayendo una serie de cambios interesantes, también están un poquito escépticos e incluso le temen. La razón es porque el descontrol que pudiera provocar ese avance científico y todas las desigualdades que conlleva implicarían a que la revolución industrial de alguna forma generara condiciones que llevaría al ser humano no hacia el progreso como algunos lo pintaban, sino incluso hacia su propia destrucción. Sale que bueno, eso como que no estamos muy lejanos de vivir. ¿Sale? Entonces, aquí me gusta, por ejemplo, hacer la analogía de estas dos tendencias que van a ver en el siglo XIX, pues a través de la literatura. La literatura va a representar un importante espejo, por así decirlo, de todos los procesos que están sucediendo en esa época. Y esa fe en el futuro, en que el conocimiento humano puede acceder incluso al centro de la Tierra o conquistar el espacio, algo que va a suceder en el siglo XX, pues se va a ver reflejada en las novelas de Julio Verne, particularmente en Viaje al Centro de la Tierra, 20.000 leguas al viaje submarino, y una que tiene que ver con el espacio, que no me acuerdo. ¿Alguien ha leído a Julio Verne? Sí, yo. Muy bien, Itzel. ¿Y ubicas esa fe en el progreso en alguna de las novelas que checaste de este autor francés? Pues yo recuerdo que en La Vuelta al Mundo, pues era más que nada el cumplir el objetivo de darle la vuelta al mundo, pero pues vas notando como toda la tecnología de esa época a través de todos los medios de transporte que Julio, bueno, Julio, que él, que el protagonista usa para poder leer en la que Julio. Ajá. Julio Verne lo intentó plasmar en un libro. Exactamente. ¿Y alguien de ustedes ha leído Frankenstein, por ejemplo? No, es... ¿No han leído Frankenstein? Sí, no lo he leído. Bueno, yo no.
Frankenstein, no la han leído. Bueno, pues Frankenstein hace una alegoría a que este dominio de la naturaleza, sin fines éticos y solamente con la simple ansia de avanzar, crecer y obtener un progreso, pues puede llevar a que esos inventos que realizamos nos lleven a la propia destrucción. ¿Sale? No sé si por aquí alguien de ustedes sabe más o menos la historia de lo que es Frankenstein y que de hecho se ve en algunas películas, incluso la más reciente que tiene que ver con la historia del doctor Víctor Frankenstein, esta que protagonizan Daniel Radcliffe, mejor conocido como Harry Potter, y el autor, bueno, el actor James McAvoy, algo así, que la hace el profesor Javier y que, bueno, también se volvió famoso por aparecer en, ay, esta película Fragmentado. No sé si han visto esa peli. Buenas tardes, tengo un problemita, me acaba de surgir en este momento, voy de salida, no voy a poder tomar mi clase, pero le prometo, le doy mi... ¿Sí la ubica? Esa película de Víctor Frankenstein. Está muy buena, está muy, muy buena. No. Sí, yo sí la he visto. ¿Y a qué conclusión llegan? A ver, cuéntenme. A ver, cuéntenme, ¿a qué conclusión llegan? Luz, platícame. Está muy buena y se la recomiendo. Bueno, en lo que Luz regresa con nosotros, pues básicamente esa es la denuncia que hace, pues no solamente Frankenstein, van a haber otras obras literarias en torno a los avances que se dan a la revolución industrial y también al modelo económico que se está implementando. Progreso solamente pensado en utilidad económica puede llevar a la debacle del hombre por sí mismo. Eso básicamente es lo que incide. Así es que con miradas de historiador, yo les recomiendo que desentrañen los secretos que nos aguardan este tipo de novelas y van a entender los procesos históricos que están ocurriendo en esos momentos de una manera totalmente distinta y mucho más dinámica. Ahora, ante todo esto, ¿cómo podríamos definir a la revolución industrial? Cuéntenme. Creo que lo podríamos definir como un cambio a nivel mundial, pero creo que principalmente en Inglaterra, porque ahí fue donde lo apoyó la reina, ¿no? Pero a su vez, aparte de ser un cambio, también la sociedad sufrió mucho debido a la revolución industrial, ya que pues en la gran ciudad vivían todos amontonados y pues eso los hacía sufrir. Y no solo eso, también las jornadas laborales que tenían eran extremas y entonces pues eso también pues traía problemas para ellos, ¿no? En su salud. Sí, mira, no, no, bueno, perdón, Jocelyn, no te preocupes, adelante. Sí, estás bien. Básicamente la revolución industrial. Ay, perdón, me equivoqué de pantalla. Va a ser un cambio que se va a dar a partir de la economía, en el cual se va a sustituir parcialmente la mano de obra del hombre por la ocupación de máquinas con el fin de producir de una manera más eficiente
más barato y a corto plazo. ¿Sale? Eso es lo que va a implicar la revolución industrial. Ahora, esto se va a dar por una serie de circunstancias que a continuación vamos a ver. Exactamente, Stephanie. Así lo podríamos sintetizar. Bien, para empezar, esto se debe a que hay un aumento de la demanda de productos viniendo desde Europa, lo cual conllevó a que la manera en cómo se producía antes, que era a través de la manufactura, de lo artesanal, pues va a resultar ser insuficiente. ¿Sale? Ahora, esta elevación de la demanda, pues va a generar que algunas personas recuperen el avance científico del siglo XVII y XVIII para generar un avance técnico. ¿Sale? Es decir, que la máquina de vapor, que es, digamos, el invento con el cual se va a iniciar la revolución industrial, no va a ser otra cosa que la aplicación de los principios de fuerza potencial, fuerza cinética, las leyes de los gases, termodinámica y todo eso que a lo mejor ahorita están viendo ustedes en física. Y que no se desarrolló sino desde unos siglos antes hasta hace apenas unos años. ¿Sale? Otro tanto va a suceder, por ejemplo, con la bombilla eléctrica de Edison, aunque otros dicen que es de Nikola Tesla. Y en fin, todos esos inventos van a ser la síntesis del desarrollo científico que se viene gestando desde el siglo XVI. ¿Sale? ¿Qué otras circunstancias vamos a ver también que va a desencadenar la revolución industrial? Pues va a incluir también el despojo de las tierras a los que, de los campesinos y de los talleres a los trabajadores. El hecho de que la burguesía, que bueno, en el caso de Inglaterra va a estar aliada con la nobleza, haga este ejercicio, va a implicar que estas comunidades, al no tener parte de los medios de producción, aquí estoy hablando como Marx, implique en que lo único que le queda para sobrevivir es su fuerza de trabajo. Y esto trajo como consecuencia que el costo de la mano de obra va a ser mucho más accesible. Y ustedes sabrán que a una disminución de esa mano de obra, perdón, del costo, va a implicar una mayor ganancia. ¿Sale? Entre los factores que también vamos a ver aquí, pues va a ser una revolución demográfica y que la revolución industrial va a incentivar más. También vamos a ver una revolución en el aspecto del campo, se mejoran los cultivos, se crean otros. Y sí, estamos viendo la transición del sistema de producción artesanal de la manufactura a el sistema fabril, que es muy, muy conocido. ¿Sale? Un elemento que también va a incluir en esta expansión económica va a ser la revolución en los medios de transporte y en las finanzas. Ahora, ¿por qué este cambio tan grande va a nacer en Inglaterra y, bueno, en segundas instancias en Holanda y no en otros espacios? ¿Por qué? ¿Por qué en Inglaterra? Porque Inglaterra tenía mucho poder, ¿no? Sí, ¿no? A ver, vamos a tratar de esforzarnos un poquito más. ¿Por qué en Inglaterra, chicas? Porque hay más como poder en Inglaterra. Sí, pero no. ¿Qué tenía de especial ese país? ¿La mano de obra? Ok, sí, se da lo que ya les comenté, esta liberalización de la mano de obra, que no es otra cosa que el despojo de las tierras a los campesinos y de los talleres a los trabajadores. Ahora, ahí hay una justificación a través del derecho. Es decir, digamos que estos colectivos se regían bajo el derecho consuetudinario, en donde la palabra pesaba más que la escritura. Y
En Inglaterra se están dando cambios en el ámbito jurídico en donde se apela más al papel. Entonces, si tú no tienes un papel que avale ese dominio, pues el Estado te lo va a quitar, lo va a poner. Exactamente, Stephanie. ¿Y a quiénes van a beneficiar estos procesos? A la burguesía. ¿Por qué la burguesía? Porque tiene un mayor poder de adquisición, o mejor dicho, lo monopoliza. Es decir, tiene capital para invertir y además con esto, digamos, completa el dominio de los medios de producción. ¿Sale? Y todo esto bajo el auspicio del Estado. Algo que no sucede en otras monarquías. La dinámica también del por qué se da en Inglaterra se debe a que el país cambia hacia una economía de libre mercado. A ver, vamos a hacer una recapitulación de ese término económico. Cuando hablamos de libre mercado, ¿a qué hacemos referencia? ¿Comercio libre? Ajá. ¿Y eso qué significa? Que cada quien podía vender como que su mercancía. Exactamente. Estamos hablando de un sistema que está basado en la libre empresa y en la libre competencia, así como la ampliación del derecho a la propiedad privada individual. ¿Sale? Por eso se ve en Inglaterra. Y eso es muy diferente, por ejemplo, a lo que viven algunos países de influencia católica como España, como, bueno, Portugal es un caso muy raro, Francia, quienes, digamos que la moral católica se limita a esos cambios. Y además tenemos todavía un Estado que se queda con resabios de la Edad Media, es decir, que sustenta el crecimiento económico a partir de la agricultura y no de la ciencia. Por eso se da en Inglaterra y no en otros lados. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? No. Vientos. Ahora vamos a ver que la revolución industrial la podemos estudiar de diferentes modos, pero yo aquí les sugiero hacerlo de la siguiente manera. Reconocerla en sus etapas, primera revolución industrial, segunda revolución industrial, y posteriormente detectar cuáles son los recursos energéticos que se están manejando y de remache vamos a tener las ramas industriales que van alcanzando una plenitud a partir de estos cambios. Esa es una opción. La otra opción es como eventualmente la llegan a aprender, que es memorizar el rosario de inventos que tienen cada una. Eso es algo que, bueno, yo no recomiendo mucho. Pero puede ser. Ahora sí que al cliente lo que pida. ¿Cómo vamos a enfrentar a la revolución industrial? ¿Con el plan A o con el plan B? Las leo. El plan A es, o mejor dicho, la postura A es a través de dividir a la revolución industrial en sus etapas, irnos por los recursos energéticos que se están desarrollando, o mejor dicho, que están ocupando, posteriormente de ahí desprendernos a las ramas industriales. La opción B son la de los inventos.
Ok. Stephanie y Jasmine me dicen que es la A. Vamos a ver qué dicen los demás. La B, dice Alison. Vamos 2-1. Que se expresa el pueblo. Tres, dos. Órale. ¿Qué dice el pueblo? A ver, Luz, Ari y Belisa dicen que la ve. O sea, que la apuestan más a la memorización. Stephanie y Jazmín van por la A. Así es que quedan por ahí pendientes Itzel. Y Sandy dice que la ve. ¿Seguras? La ves más antipedagógico, Cuatro, tres. Pues ni modo. Ganó la antipedagógica por primera vez en... Hoy es un día histórico, por primera vez en mi trayectoria docente, me dicen que vayan por invento. Bueno, ay Dios, a ver si me acuerdo porque tiene mucho que no la aplico, pero en fin. Vamos a centrarnos en la primera etapa de la Revolución Industrial, que va de 1780 a 1860. Y vamos a tener como invento inaugural la máquina de vapor. Y desde ahí vamos a tener la despepitadora, que va a inventarse en 1808. Luego tenemos los primeros transportes de vapor, que se van a dar a principios del siglo XIX. Los altos hornos y la máquina de hilar mecánica, la cual nos está indicando que lo que aquí se está involucrando es apoyar la industria textil. Los paños y las telas son de los productos más solicitados, entonces todos los inventos van por allá. Luego vamos a tener en electricidad la pila de Volta, que va a estar más ahí por 1830. Perdón, la fotografía va a ser al final de este periodo. Cámara fotográfica. Las diligencias, entre otras cosas. Y bueno, pues eso está preparando un mundo más urbano. ¿Qué trae de consecuencias esto? Pues como ya les dije, se implementa de manera permanente lo que es el sistema de fábricas. Va a conllevar una expansión comercial, es decir, llega un momento en el que se tiene que buscar nuevos espacios para colocar esas mercancías y esto implica empezar a colonizar a mayor profundidad Asia y África. También está esta necesidad por conseguir materias primas para alimentar esto. Se mejoran algunos aspectos en salud, en alimentación, y esto implica que vamos a tener un aumento demográfico, ¿sale? Recordemos que 1800 es el siglo de la ciencia.
Ahora, ¿en dónde vamos a tener esta primera revolución industrial? Pues ya sabrán que fue en Inglaterra, pero posteriormente se va a expandir a Francia y los Estados Unidos, Bélgica, Holanda y Prusia, que más adelante va a ser conocido como Alemania, van a ser escenarios donde tenemos esta primera revolución industrial. Y ya en últimas instancias, lo que es Italia y el resto de Europa Mediterránea, junto con el norte, van a industrializarse, ¿sale? ¿Dudas respecto con la primera revolución industrial? No. No, muy bien. Jazmín, ¿las demás cómo vamos? ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, ahora la segunda revolución industrial es mucho más, ya en mi barrio, atascada. Va a darse entre 1860 y 1914. Vamos a ver aquí el involucramiento de nuevas fuentes de energía, la electricidad, el gas natural, el petróleo. Van a ser esos referentes. También el carbón mineral, vamos a tener una expansión importantísima en industrias como transporte, armas, entretenimiento, siderurgia, química, y esto se debe a los inventos. Tenemos el teléfono, el telégrafo, el radio, la fotografía, bueno, esto ya es desde la primera etapa de la revolución industrial, el cinematógrafo, los rayos X, el dirigible. Durante la ma perdón, la máquina de coser, la bicicleta y la máquina de escribir. Así es, Porfirio Díaz gobierna ya en la segunda etapa de la revolución industrial. Porfirio Díaz llega en el 77 y Ali, ten cuidado. Aquí ya no estamos hablando solamente de Inglaterra, sino de prácticamente toda Europa. ¿Sale? Vamos a ver también el arribo en nuevos sectores industrializados y otros van a tener una modernización. Entre las nuevas industrias está la química, que va a estar especializada en producir abonos sintéticos y explosivos. Esto implica que va a haber un desarrollo importante en la agricultura, en la farmacéutica, que es otra de las ramas de la industria, y la medicina. Ahora, la revolución industrial también se va a destacar y va a ser conocida como la ley del acero por eso, porque se va a ocupar mucho esta materia prima, los edificios se van a hacer con esta aleación. También hay monumentos como la Torre Eiffel, por ejemplo, la Estatua de la Libertad, que es de esta época, y bueno, el puente, hay un puente de Necatepec que se hizo en esa época y que fue, digamos, creado por el autor de la Torre Eiffel, o sea que aquí en Ecatepec hay un hermano perdido de la Torre Eiffel, es un puente que quién sabe en qué acabó, pues para que se den una idea, también es un periodo en el que comienzan a haber rascacielos y bueno, todo eso tiene un impacto sobre la vida cotidiana y el consumo popular. ¿Salen? Ya reitero, es un mundo muy, muy cercano hacia nosotros. Sí, Sandy, adelante. Se supone que con la segunda revolución industrial llegó la unificación y el imperialismo, ¿no? Y con la primera, empezó cuando fueron lo de los movimientos liberales y lo de la ilustración, ¿no? Se supone. ¿O es al Más o revés? menos, más o menos. Digamos que la primera revolución industrial sí va a incluir dentro de los movimientos políticos, desde la Ilustración, las revoluciones liberales burguesas del siglo XVIII y del siglo XIX. Y va a dar pie al imperialismo. De hecho, ese proceso va a ser interseccional a toda la revolución industrial. Y la segunda etapa, pues va a enclavarse, sí, en el imperialismo, pero también en el tema que a continuación vamos a ver qué son los movimientos obreros. ¿Sale? Bien, ¿alguna otra duda o cuestión que quieran comentar?
tengo una pregunta. Sí. ¿El liberalismo económico y político es antes de los movimientos obreros o después? Antes. Acuérdate que el liberalismo económico viene con un ilustrado llamado Adam Smith y se va a desarrollar en la primera etapa, en la primera mitad del siglo XIX. Oh, ya. Yeah. El liberalismo político también es más o menos por esas fechas. Perdón, ¿sí? Fue el que decía lo del libre comercio, que tú podías hacer lo que quisieras con tu economía, ¿no? Ajá, sí. El que planteaba la libertad de competencia, la defensa de la propiedad privada y que el Estado no intervenía en la economía. Acuérdense que el liberalismo económico también se va a, digamos, apoyar en ideas como las de David Ricardo. Ay, se me fue este señor. Y de hecho lo vamos a ver ahorita. Malthus, Thomas Malthus, para citar algunos ejemplos. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿No? Bueno, ¿qué vamos a traer como consecuencia a esto? ¿Qué consecuencias van a haber de la revolución industrial? Y otra vez, me gusta ocupar la literatura como ejemplo. ¿Alguien ha leído Dr. Jekyll y Mr. Hyde? No. No, se los recomiendo mucho. Es de los clásicos también. Bueno, se los recomiendo. Es una de las historias más conocidas. Es la historia de un doctor que, en buena onda, que se toma un brebaje extraño y se vuelve un monstruo y no reconoce ni a su madre. Se vuelve un asesino. Es una historia muy, muy conocida. Bueno, la revolución industrial va a tener, si otra vez ocupamos como metáfora la literatura, va a tener ese efecto. Por una parte, vamos a ver que hay una mejoría impresionante en muchos aspectos de la vida del hombre. Tenemos mejores alimentos, medicinas que hacen que la gente se muera menos. Hay una optimización de los espacios. ¿Qué más vamos a ver aquí? Las distancias se hacen cada vez más chiquitas. En fin, hay un montón de cosas que benefician al ser humano, ¿no? Pero el impacto ambiental que va a tener consigo el agravamiento de la desigualdad social va a también ser fundamentales. ¿Alguien conoce la historia de Germinal? No. Perdón, que profe, no lo oí. La historia de Germinal. No, solo conozco la de Nana. Bueno, la historia de Germinal es una historia un tanto triste. Está basada en un libro de un escritor francés llamado Émile Zola, que también se lo recomiendo mucho. Y hace referencia a las desigualdades de los trabajadores que van a vivir como consecuencia de la revolución industrial. ¿Sale? No va a ser algo nuevo. No va a ser algo en el cual ahorita vamos a ahondar. Eso lo vamos a ver con los movimientos obreros. Pero ese es uno de los impactos que va a traer consigo la revolución industrial. Otro, como ya lo comenté, es la sobreexplotación de los recursos naturales que va a dar pie al inicio de esta mentada contaminación. También vamos a ver un impulso de la migración, campo, ciudad. ¿Qué más vamos a ver ahí?
va a haber un crecimiento de las colonias que van a empezar a ver. De hecho, por eso me gusta esta caricatura. Resulta que con la necesidad de encontrar nuevos mercados y recursos naturales, las potencias que se van a industrializar en el siglo XIX se van a expandir sobre territorios muy amplios de Asia y África. ¿Sale? Eso en cuanto a la revolución industrial. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, no hay duda. ¿Seguros? Sí. Bien. ¿Las demás? Y sí, ahora estamos viendo por qué, por ejemplo, ya que tocaron el tema de historia de México, por qué México va a crecer, más no desarrollarse, económicamente durante el último tercio del siglo XIX. México va a tener un montón de materias primas que en este periodo pues van a resultar muy importantes. Y por ese motivo, Díaz va a lograr conseguir la inversión extranjera, pero en detrimento de la condición de vida de la mayoría. No solamente eso va a suceder con México, sino con muchos lugares. ¿Ok? Bien, déjenme cambio. Y ahora, pues, nos lanzamos por lo que son los movimientos obreros del siglo XIX. Ya saben, confírmenme si se alcanza a ver. Bueno, en lo que se alcanza a ver, denme unos 3 segunditos, por favor. Ahorita vuelvo. Sí.
Listo. Perdonen la tardanza. Bien, entonces estábamos con lo que son una de las consecuencias de la revolución industrial y pues es el tema que nos atañe a continuación. Los movimientos obreros del siglo XIX. Bien, como ya les estaba comentando, la revolución industrial pues va a traer un montón de cambios, que algunos de ellos nunca se habían visto, y eso va a provocar que en varios sectores de la sociedad hay una enorme fe en el poder de la ciencia y de la técnica. Pero ojo, también la revolución industrial va a provocar inseguridad, el aumento del hacinamiento, migración y una fuerte desigualdad social. ¿Por qué razón la revolución industrial trae consigo estos problemas? A ver, chicas, ¿las escucho? ¿O las leo? ¿Por qué la revolución industrial va a facilitar que se den estos problemas? Revolución industrial, Ariadna. ¿De nada? Ojo, aquí no hay hacendados, queridísima Jazmín. Está la burguesía. ¿Y sí? La cuestión aquí es por la maximización de las ganancias que trae consigo la burguesía y que esto va a involucrar que no haya una distribución equitativa de la riqueza, puesto que al final quienes mueven los procesos de producción no son nada más y nada menos que los obreros. ¿Sale? Y bueno, estas ideas de que a los obreros no se les debiera dar un pago justo por lo que hacen, que se debe mantenerlos en una situación de marginación, pues estaba sustentada, incluso por ahí habían ideas científicas que van a aseverar esto. Y uno de los que de alguna forma va a fomentar esta desigualdad social, pues va a ser este señor, Thomas Malthus. Thomas Malthus piensa que los recursos que hay en un entorno son limitados, que no alcanza para todos y que a medida que avanza el tiempo, la población va a exceder en número a la cantidad de recursos disponibles que se tiene en ese territorio. Entonces, no se puede dar a todos y lo que produce la revolución industrial tampoco es para todos porque necesitas dinero para consumir. ¿Sale? Entonces, él también se puso a estudiar, bueno, y la pobreza de donde resulta. Y todo parte desde datos cuantitativos, para que vean que las matemáticas sin ningún sentido, pues no ayudan mucho. O mejor dicho, justifican interpretaciones erradas. Malthus decía que los obreros y los campesinos son pobres porque son muchos, porque tienen muchos hijos. Y si el gobierno invertía en ellos, era un cuento de nunca acabar. Así, a lo macho. Entonces Malthus proponía que esos sectores sociales tuvieran una limitación en su población. ¿Sale? O sea, que hubiera un control de natalidad. Ahora, Malthus, como va a suceder con otros teóricos de la época piensan que la clase que realmente produce es la burguesía, en tanto que son los empresarios, los dueños de las propiedades y los que tienen el dinero. O sea, un trabajador, pues no.
no sirve de mucho. Entonces, esto va a traer consecuencias nefastas. Ustedes recordarán que con la revolución industrial muchas personas quedan desplazadas de sus trabajos y no tienen manera de ingresar otra vez a este circuito de producción. Entonces, al quedarse marginadas y no tener de dónde, por ejemplo, sustentarse, van a orillarse hacia el crimen. Y esto va a implicar un aumento de la inseguridad. Ahora, el hacinamiento es porque cada vez llega más gente del campo a la ciudad. Y esto implica que las condiciones de vida de las personas sean realmente críticas. Y aquí quiero llevarlas a la reflexión. ¿Tienen la disponibilidad de ver un video en YouTube? Vamos a hacer esto más dinámico. Manitas arriba si tienen el chance de ver un video en YouTube. ¿Sí? Ok, Itzel. Ok, Ari, Fernanda, Stephanie, bien. Ok, perfecto. Ok, casi todas sí tienen chance. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio de sensibilización. Les voy a mandar un video por el grupo de WhatsApp. No lo proyecto aquí porque ya vieron que mi compu es un poquito lenta y antigua, entonces no me da para proyectarles el video, pero se los paso por WhatsApp. Les voy a dar el desmacho, también lo voy a ver, unos 5 minutitos para verlo. Y vamos a discutir del tema y eso nos va a llevar a lo que son los primeros movimientos obreros, ¿sale? Dura 4 minutos. Ya está. Confírmenme por aquí, por el chat, si ya lo pueden correr, si pueden acceder a él. Está en el grupo de chat. Sí, profe, ya lo estoy viendo. Perfecto, entonces son 4 minutos. Voy a desactivar también mi cámara. Creo que esta grabación por las veces en las que nos vamos a quedar callados va a estar medio rara, pero bueno. Voy a poner en pausa la... Ok, chicas, ¿qué les pareció? Muy bien, ¿quién me quiere compartir su opinión, su perspectiva de el video? Bastante, ¿no? Bastante. Sí, pero más allá de la tristeza, ¿qué podemos aprender de este tema a partir del video? A ver, venga, futura colega Fernanda, adelante. Te escuchamos, Fer. Bueno, lo que vi... Para empezar, era como la forma del trabajo, que era de 14, 16 horas, y que las mujeres las explotaban más que a los hombres. O sea, para empezar ahorita, en este tiempo, las jornadas no son tan largas, y la explotación en esa época era muy, muy grande, porque los tenían apenas y comían y desayunaban. No tenían, como la paga era muy, muy... muy mala, y ahí daban a explicar que ellos tenían que resignar porque los burgueses, o sea, los ricos, se iban a teatros, iban a lugares a divertirse, y los niños de ese tiempo, los hijos de los burgueses también iban a escuelas de obrero, y los niños como de la clase baja, o sea, los obreros, eran los que padecían, o sea, decían que... Entonces, en ese tiempo lo que afectaba mucho era como la explotación hacia las mujeres
y el trabajo que era muy arriesgado y no les pagaban bien. O sea, yo siento que era más bien lo sobre el trabajo. Exactamente. Estefanía, adelante. Sí, es igual lo mismo, ¿no? Que pues sí es triste ver las dos caras de la moneda, ¿no? Primero están los obreros con pésimas condiciones y se ve que los burgueses pues tienen todo, ¿no? Sí. Sí, sí, definitivamente. Son situaciones muy duras que nos hacen pensar también qué tanto ha mejorado. A ver, esa es otra pregunta que me gustaría hacerles. ¿Qué tanto ha mejorado? Yo creo que sigue siendo igual, ¿no? Nada más que ahora, no sé, como que ya hay más oportunidades para que las personas trabajen. Y antes era, o más bien ahora ya también tú puedes buscar como un poco más algo que te guste para trabajar que antes. Y aparte ya tiene, bueno. Uy, ¿tienes por ahí un cable cortado o algo así? Titzel. Es que el adaptador de mi celular falla. Ah, ya con razón. Bueno, y ahora ya tenemos, ya lo desconecté, ahora ya tenemos acceso a la educación y antes pues no había acceso a la educación. Entonces era como, así como lo plantea el video, o trabajabas en la mina o eras pues obrero de otro tipo de fábricas, ¿no? Como en este caso la niña y su mamá eran obreras de una fábrica textil. Y ella misma lo planteó, si no se sometían a esa clase de trabajo, pues no comían, ¿no? Porque el pago era mínimo para ambos lados, tanto para el papá y el hermano como para ellas. Exactamente, muy bien. Luz, por ahí querías comentar algo, adelante. Bueno, yo solamente quería decir que creo que las jornadas de trabajo ya son más dignas, ya es... se tiene un trabajo que solamente puede durar 8 o 12 horas, más probabilidades de trabajo y creo que ya hay más oportunidades para las mujeres, pero siguen siendo escasas porque en algunos lugares sigue siendo de que más pago para el hombre o más jornadas, menos paga y el mismo trabajo y cosas así. Siendo que en ese aspecto las mujeres no hemos avanzado mucho. Sí, exacto. Son situaciones, la verdad, bastante complicadas, las que se vivieron en aquella época y por qué no decirlo, las que estamos viviendo ahora, dado a que desafortunadamente por lo menos de 40 años para acá, las circunstancias se han vuelto más difíciles y eso lo pueden ver, por ejemplo, si platican con gente un poquito más viejita que ustedes o incluso de mi edad, en el que pues las condiciones son cada vez más complicadas, no tenemos acceso a una jubilación, por ejemplo, eso es algo que compartimos generacionalmente, hacemos chile mole y pozole por autoemplearnos, aparentemente hay una apertura en cuanto al acceso a la educación, pero eso no quiere decir que realmente se garantice el derecho a la educación. Y bueno, si nos vamos hacia finales del siglo XIX, la cosa está muy dura. Y ahora el home office es una prueba de ello. Las famosas jornadas de trabajo de 8 horas, pues en realidad no son así, no se cumplen. Y más, por ejemplo, teniendo esta forma de interactuar con esto, en el ámbito del trabajo, pues resulta que nos consume no solamente tiempo, sino también que nosotros somos los que estamos pagando para que otros puedan sacar los beneficios, ¿no? Imagínense si yo trabajara para Conamat o para Cubus o cualquier otro tipo de empresas que se dedican a efectuar este tipo de cursos. Imagínense, tendría que estar tiro por viaje checando el correo electrónico, subiendo a Classroom, revisando Classroom y además yo soy el que termina poniendo de mi bolsa para que el gasto que involucre dar clase se pueda dar. Y ellos solamente me darían mi salario, ¿no? Eso pone a pensar muchas cosas. Este tema pone a pensar muchas cosas. En el caso del siglo XIX, pues bueno, no se tenía lo que yo llamaría, perdonen por mi pesimismo, la hipocresía que hoy
hay en cuanto a una mejoría de oportunidades. Y me gusta mucho este tema porque nos permite evaluar la realidad en la que estamos y de cierta manera reconocer algunas cuestiones que hicieron que, digamos, alzar la voz, poner el puño en alto, como diría esta canción de Fiesta Pagana de Mago de Oz, pues hubiera valido la pena, ¿no? Así es que no se necesita ser un Rousseau, un Voltaire, un Montesquieu para saber que vivimos en circunstancias deprimentes. Y bueno, los obreros de aquella época no se esperaron mucho tiempo para reaccionar. Las circunstancias que van a generar a que los obreros se opongan a estos cambios que están trayendo consigo la revolución industrial, pues son, la verdad, casi inmediatas. Y el primer movimiento que vamos a ver es el ludismo. Ese fue de los primeros. Va a darse entre 1800 y 1830, o sea, van acompasados al propio desarrollo de la revolución industrial y se va a caracterizar por destruir las máquinas. ¿Por qué creen ustedes que este movimiento que van a protagonizar los trabajadores de Londres y de otros lugares de Inglaterra va a centrarse en eso, en destruir los telares y otros aditamentos? ¿Cuál es la finalidad? Me encanta cuando ustedes hablan. Pues, como querer romper todo lo que los está, bueno, todo lo que significa opresión en ese momento para ellos, que es pues las jornadas laborales de más de 8 horas y así. Sí, tiene que ver con eso. Digamos que develaste la segunda causa por la cual destrozan estos artefactos, pero hay una más importante. A ver, piénsenle. También si no hay máquinas, pues necesita la mano de obra para trabajar. Exactamente. Muy bien. ¿No podría ser para que ellos fueran también más indispensables? Ay, perdón. No, perfecto, perfecto. Bueno, por eso, para que sean ellos más indispensables, porque como mi compañera dijo, si no hay máquinas, pues tienes que recurrir como a lo antiguo, ¿no? Bueno, yo digo, o sea, pues al método que se tenía anteriormente, que era que todos lo hicieran ellos, o sea, que todo lo hicieran ellos. Y así pues también podrían tomar ventaja de su trabajo ellos, ¿no? Y ser más valorados. Exacto, no hay otra explicación. La razón por la cual destruyen las máquinas es porque, como ustedes bien lo comentaron, las máquinas los están desplazando de los procesos de producción. Muchos se quedan sin trabajo por las máquinas. Entonces, destruir la máquina implica que de alguna manera me van a volver a contratar. ¿Sale? Y estuvo fuerte este movimiento que va a abarcar buena parte de Inglaterra, van a haber un montón de tumultos y desórdenes. Sin embargo, pese a esto, la situación no mejora. ¿Por qué? ¿Qué les oían los trabajadores en este movimiento? Que por cierto tiene tintes de Terminator, ¿eh? Es un movimiento medio Terminator este. ¿Qué les oían los obreros de aquel entonces? Las escucho. ¿Qué fue lo que falló? Vamos a ver. Yo digo que el dinero. El dinero. Porque no percibían
yo digo que no, ajá, eso, la falta de recursos, también no percibían dinero para, ni para la lucha, ni para ellos. Entonces iba a llegar un punto en el que pues ellos tampoco se podían dejar, bueno, quedar sin comer, ¿no? Y dejarse morir. Y también, pues si no tienes una manera de luchar contra algo, bueno, o sea, como medios para luchar contra quien te está oprimiendo, pues no vas a perder en algún punto. Sí, definitivamente. Ese es uno muy, muy, muy importante. Ariadna comentó que no se ponen de acuerdo. Sí, a la larga eso va a ser un factor también. Y hay otra cosa que también es muy, muy, muy imprescindible para entender por qué fallaron. Y es el hecho de que el problema no eran las máquinas, sino quiénes eran los dueños de las máquinas, el propio sistema. Porque lo único que hacían los empresarios de aquella época, pues era, ok, pierdo dinero, pero vuelvo a invertir en las maquinarias y la cosa, pues, no cambia, ¿sale? Entonces, eso lo aprendieron los obreros después de esta lección. Este tema es muy interesante porque nos está llevando a que este colectivo va a aprender sobre los errores, ¿sale? Y eso trae muchas referencias para nuestra vida actual, para nuestra cotidianidad e incluso para no formar parte de un movimiento político, ¿sale? Pero de alguna forma también los obreros con este movimiento destacaron en algo muy, muy importante, y es el hecho de que organizándose las cosas pueden conseguirse. O sea, no eran 5 vatos los que se pusieron a destruir las máquinas, fueron un montón. Lo que faltaba era una mayor organización, tener objetivos más claros, algo que realmente cambiaran las cosas. Y eso va a dar lugar al segundo movimiento obrero que vamos a ver, que se va a desarrollar entre 1838 y el 48, y que va a ser llamado el cartismo, ¿sale? El cartismo no solamente va a ser un movimiento que se va a plantear el objetivo de reducir las jornadas de trabajo, de elevar los impuestos, de tener un día de descanso fijo, que eso es algo que, por ejemplo, ya tampoco se da en nuestros días, sino también reconocen que para poder hacerle la luchita en cambiar las cosas, ellos deben participar del sistema político. Y en el caso de Inglaterra, como en la Francia de aquellas épocas, los trabajadores no tenían manera de participar, eran considerados ciudadanos de segunda clase. Entonces, esas reivindicaciones se van a recoger en un documento llamado la Carta del Pueblo, que va a ser firmada por 1 millón de trabajadores. Y este es un hito, porque la gente no sabía leer ni escribir. Imagínense el trabajo que involucraba eso. Si ahorita... Profe, ¿y cuándo entra el anarquismo? Ah, papayas, de los últimos. Y de hecho, sobre la marcha se me está ocurriendo una actividad muy interesante para dentro de 8 días. Pero, bueno, para el lunes, mejor dicho. Que el lunes yo creo que es cuando veremos esos temas. Hoy me parece que avanzaremos un par de movimientos más. Y el socialismo y el anarquismo, pues son temas que hay que tomarlos con mucha precisión, para saber comprenderlos. Y bueno, ya les hablaré de eso al final de la clase. Así es que si llegan a ver este video, sus compañeros que están ausentes hoy, pónganse buzos porque la actividad que tengo planeada para dentro de 8 días va a estar tremenda. Así es que necesito que, para dentro de 8 días, para el lunes, necesito que me confirmen si van a venir. Y bueno, ya no les cuento hasta en un ratito porque hasta se me están quemando las habas. Volviendo a este tema, la Carta del Pueblo va a recoger algunos derechos políticos. ¿Sale? Bien. ¿Cuáles van a ser esos derechos políticos? Pues van a ser, entre otras cosas, que haya un distrito de electoral igual. O sea, hasta la geografía mostraba esa desigualdad. Hay una mayor prioridad en los sectores burgueses que en respecto a los sectores pues, más humildes. Van a pelear por el sufragio universal, o sea, por el reconocimiento del voto a todos los varones por arriba de los 21 años. Eso en el siglo XIX todavía no se daba.
Y ya no hablemos de las chicas tampoco no tienen derecho a votar. Las mujeres van a empezar a obtener su voto después de la Primera Guerra Mundial. Va a haber una petición de una renovación anual del Parlamento. Aquí la idea es que no hace falta ser burgués, es decir, tener propiedades para ser elegido diputado, que eso es algo que también nos lleva a la actualidad, porque muchos piensan que para ser un político eficiente se debe de estudiar una carrera o tener dinero, y pues sí, eso te da algunas referencias, pero si vas a ser representante popular, tienes que conocer las necesidades de la gente. Y eso implica que no necesariamente tengas estudios universitarios. Con que tú seas una persona que tenga en pie el beneficio colectivo y que además conozcas las necesidades del sector social que perteneces, con eso, aparentemente, según el sistema democrático representativo que tenemos, te da pie a que puedas ser un funcionario público, un representante popular de alta efectividad, ¿no? Pero bueno, desafortunadamente hemos reducido la política a una serie de acciones sin sentido y pues eso nos ha llevado a desviarnos. Pero fíjense, está bien interesante ese punto. Luego, ahí se está apelando también a un pago de dietas, es decir, de comida a los diputados. Otra cuestión que entra en choque con lo que hoy estamos enfrentando. Si tú eras ser representante popular, difícilmente te podías dedicar a trabajar de una manera cotidiana. Entonces, el ofrecimiento de ese dinero era para que tú como representante popular te enfocaras. Muy distorsionado a lo que se vive hoy, ¿sale? Y bueno, aquí la idea es el voto secreto. Aquí vamos a empezar a ver algunos avances porque la presión que se ejerció a través de la Carta del Pueblo va a obligar al gobierno a iniciar las regulaciones laborales. Se va a limitar la jornada de trabajo para mujeres y niños y también va a haber una ley de asociaciones, es decir, que los obreros, campesinos y cualquier sector social se puede aglutinar en algún club, asociación, vayan ustedes a saber. Y también se va a reducir la jornada de trabajo a 10 horas. Lo rescatable de esto es que se demostró que la movilización de grandes cantidades de personas por un objetivo en claro puede mejorar la condición de su clase. ¿Sale? Así es que también eso choca con lo que quizá ahora estemos enfrentando diciendo no tiene caso salir a manifestarse porque te tiran de loco y bla, 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 bla. ¿Sale? ¿Dudas con los derechos del pueblo? Perfecto, están bien fáciles. Vámonos con el que sigue. Luego vienen las trade unions, que digamos que es un movimiento hijito del cartismo y del ludismo. Y estos son muy importantes porque representan los primeros antecedentes del sindicalismo. Cuando hablamos de las trade unions, estamos hablando de una serie de organizaciones integradas por trabajadores que van a tener como objetivo mejorar las condiciones de vida y ser un interlocutor entre los trabajadores, el patrón y el gobierno. De hecho, esa es la misión original de los sindicatos. Aquí vamos a ver algo también muy interesante. El movimiento obrero ya no solamente se va a enclaustrar en Inglaterra, sino que se va a empezar a mover por Francia, Holanda y los Estados Unidos. ¿Sale? Es algo interesante, interesante. Algo que quieran agregar, que les haya llamado la atención. Ok, luego nos vamos ya a movimientos un poco más intensos. Este es el primero de ellos, el socialismo utópico. Cuando hablamos de socialismo utópico, aludimos a un movimiento obrero de carácter heterogéneo e idealista. Es decir, aquí no vamos a ver algo, digamos, que los unifique.
sino que va a estar organizado y va a tener como participantes no solamente obreros, sino también a gente de clase media, intelectuales, e incluso aquí algo muy importante, van a haber algunos dueños de fábricas que van a formar parte del socialismo utópico, como este señor Saint-Simon, y tiene una cara de mamón que no se le aguanta el mismo. Ahora, también va a ser idealista. Vamos aquí a comenzar a observar elementos muy interesantes, como el hecho de que la desigualdad proviene del ejercicio de la propiedad privada individual, del acaparamiento de los medios de producción, algo que van a desarrollar con más atino y precisión gente como Marx y Engels, de la tradición del socialismo científico, pero también por Bakunin, Kropotkin y demás fulanos que forman parte de la tradición anarquista. ¿Sale? La idea de este movimiento es reaccionar en contra de las desigualdades resultantes del capitalismo industrial. Como ya les he comentado, van a albergar un montón de principios. Muchos de ellos no van a hablar en términos de rupturas totales, como es el caso de una revolución, sino que van a oscilar entre la negociación hasta la ausencia de la participación pública, o sea, del nihilismo, del yo no me meto, esta sociedad no me representa, me trato de aislar. ¿Sale? Lo cual más o menos sintetiza que estos carnales tienen la virtud de ser los primeros en ensayar nuevos modelos sociales, que va desde una tecnocracia, les dejo de tarea ese término para que investiguen, hasta las primeras expresiones de organización social y comunitaria que van a representar Fourier y Blanc y Owen. También aquí hay algo muy importante, el carácter. Estoy concentrado en México, perdón, en Historia Universal. Todos estos temas son de Historia Universal, Ari. Bueno, como les decía, esto se va a expandir. ¿Sale? Hay algo por lo cual también su impacto va a ser menor. Y es el hecho a que parten de un voluntarismo. Es decir, ellos piensan que negociando, que moviéndose en las instituciones que protegen, no te preocupes, que protegen los intereses de los burgueses, se puede negociar con ellos. Y la verdad es que no, ¿sale? Sin embargo, son un buen antecedente de lo que más adelante vamos a ver con el anarquismo y el socialismo científico. ¿Cómo ven? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Pregunta, comentario, inquietud? No, yo tengo una duda. Sí, adelante, Belisa. Esto fue más o menos cuando también estaba pasando lo de Porfirio Díaz, o sea, de lo mismo del trabajo y todo eso. ¿O fue un poquito antes? Después? Un poquito antes. El socialismo científico está ubicado entre la década de los 50 y 60, más o menos. Digamos que la temporalidad de Díaz sería el socialismo científico y el anarquismo, ya de los últimos. Ok, entonces primero fue lo de la revolución industrial y después fue todo lo de Porfirio Díaz. Exactamente. Ok, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? No te preocupes, para eso estamos. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Y entonces, gracias, Ari. Ali, Stephanie, Luz, Fernanda. Y una mayor participación política, Fernanda. Bien, entonces,
Ahora les explico lo que tengo entre manos, ¿de acuerdo? Por eso les decía que necesito que me confirmen quiénes van a poder asistir el día lunes. Como se darán cuenta, el tema del socialismo y del anarquismo son temas que, bueno, a mí en lo personal me gustan mucho, pero que exigen su tiempo. Más por la nube de confusiones, tergiversiones y distorsiones que giran alrededor de él. Y me parece que son movimientos obreros claves para entender las consecuencias de todas estas oleadas de manifestaciones y también para ubicar la necesidad de pelear por derechos sociales que desafortunadamente en la actualidad no existieron. No quiere decir que después del próximo lunes ya armemos un soviet, una red anarquista y nos lanzamos a la lucha por lo menos vía Facebook. No, nada de eso. Pero sí quiero que tengan algo de estos temas de manera clara y general. Y bueno, lo que se me está ocurriendo era hacer un debate. Es decir, que la mitad de ustedes investigara sobre el socialismo y la mitad sobre el anarquismo. Yo voy a darles a más tardar mañana las referencias y los materiales para que ustedes trabajen. Ahora sí que es como una civil war. ¿En qué se va a esbozar esto? Vamos a analizar, uno, en qué consiste, hagan de cuenta que es como un debate presidencial, en qué consiste el socialismo científico y el anarquismo. ¿Sale? Dos, ¿cuáles van a ser sus principales principios y características? Y el tercer punto, muy relevante, eso es lo que nos va a salvar de que no se me confundan, y es, ¿cómo lo van a lograr? A ver, lo voy a escribir para que después ustedes lo copien y lo pongan en el chat. ¿Sale? Bueno, sí, mejor se los mando una nota de audio, ¿va? Entonces, es ¿qué son? Principios, características. Creo que en ese inter, ustedes ya en su casita van a tener apuntes entre quiénes son los principales exponentes y el cómo lo van a lograr. Vamos a ser más ambiciosos. ¿Qué de esas tradiciones políticas podemos recuperar para nuestra actualidad? ¿Sale? Es decir, ¿qué podemos aprovechar de las ideas de Marx, de Engels, de Bakunin, de Kropotkin, todo eso, para enfrentar nuestro presente? ¿Sale? Es importante que no solamente nos quedemos en el pasado, no pierdo de vista que este es un curso de preparación para la UNAM, pero como buen docente de historia, que tiene una postura ética, que piensa que el conocimiento histórico sirve para transformar el presente, es necesario que también veamos qué sucede con lo actual. ¿Sale? Sí, tienen que leer. Yo les voy a pasar a algunos materiales para poder que ustedes desarrollen esa actividad. Hay documentales muy interesantes sobre Marx. Hay documentales muy buenos sobre el anarquismo que yo les voy a poner entre hoy y mañana para que logren hacer esta actividad. También les voy a dejar libros que son muy accesibles. Es necesario que lean para que puedan no solamente salir avantes en esta actividad, sino también pasar el examen. Recuerden que una de las principales causas por las cuales vale shit esto es porque no tenemos buena comprensión de lectura. ¿Ok? Entonces, ese es el escenario. Yo voy a ser el moderador. No, Belisa, no lo puedo extender para el miércoles debido a que tengo que mantener el programa. Así es que ni modo, los voy a poner a chambear un poquito. Ya sé que jueves y viernes no, pero sí sábado y domingo, ¿vale? Ahora sí que ni modo, la parte del curso corresponde a estos días y ni hablar. Así que no queda de otra. Digamos que el único
la única opción que veo, y esa la someto a ustedes, es de que no tengamos clase el lunes, para así postergar la sesión hasta el miércoles. A ver, entonces, vamos a hacer una cosa. ¿Quieren que no haya clase el lunes para que tengan más tiempo y esto lo veamos hasta el próximo miércoles? ¿O el lunes matamos esto? No me puedo saltar este tema e irme al siguiente porque generaría mucha confusión. Así que lo someto a votación de ustedes que están aquí presentes para que podamos arreglar bien el asunto. Lunes, ya tengo 2 votos para el lunes. Ahora, no es una chambita que se van a aventar en una hora. Le tienen que dedicar un poquito de tiempo. ¿Sale? Tengo 2 votos para el lunes. ¿Quién propone que el miércoles? Ya salió. 3 votos de lunes, 1 de miércoles. 2. A ver, por ahí Luz, Itzel, no me han votado. Ah, perdón, Luz, sí, llame. Son 3 votos de lunes contra, no, 4 con Ali. Sí, ya lo vi. Pues bueno, ahora sí que el pueblo ha hablado. Trabajaremos bien intensamente este fin de semana. No se crean, también es un compromiso de mi parte por facilitarles entre hoy y mañana el material. Así que, pues sí, esto se matará el día lunes. Porfa, necesito que estén confirmadas para la clase, para que esto se pueda dar de una manera mucho más dinámica, agradable, y yo sepa con quién pueda contar. ¿Sale? Es más, hasta me voy a vestir de traje como si fuera moderador de programa de Televisa, esas cosas. ¿Sale? Entonces, bueno, ya quedamos el lunes con este debate. Voy a mandarles una notita de audio de lo que vamos a hacer y de manera inmediata para que yo pueda tener un control de quién es anarquismo, quién socialismo. Me confirman su asistencia para la clase, pero con el tema que van a estudiar, ¿sale? Eso creo que sí lo tenemos que hacer hoy. Y ya, perdón, mañana primera hora les voy a rolar ese material. Si no mañana, sí hoy en la noche. ¿Ok? Entonces, así serían las cosas. ¿Cómo ven? ¿Vale? Ok, bueno, entonces ya quedamos. Espérame, Fe, espérame. Voy a repetir estas mismas indicaciones en el grupo de chat y nos vemos el día lunes con este debate, que espero yo esté bastante bueno. Estén al pendiente del material que voy a compartir de ahí. Porfa, si no pueden acceder a él o algo así, háganmelo saber. Los textos que les voy a enviar son textos muy cortitos. Bueno, no son cortitos, son como de 100 páginas, pero muchos de ellos son cómics. Entonces, facilitan bastante. ¿Sale? Precisamente por eso los agarro. Si no, si fuera un curso regular, los mandaba a leer a los buenos, a Marx y a Kropotkin, pero en fin, no se puede. Chicas, les deseo que tengan excelente fiesta y nos vemos el día lunes. Abrazos a todas ustedes. Que la pasen bien. Cuiden su sana distancia, por gracias, favor. Gracias, igual, profe. ¿Vale? Gracias, profe, igual. Cuídense mucho. Feliz Navidad a todas. Hasta luego.